Nos reunimos con la gente del grupo de trabajo de la comuna hace un tiempo importante, hará unos 20 y pico días, un mes, y porque ya teníamos algunas cosas preparadas, pero bueno, a razón de todo esto de pandemia, decidimos postergarlo y pasar los eventos al 4 de octubre. 4 de octubre porque digo que justo ese día cae domingo y es la fecha de fundación del pueblo. Ah, bien. Cumpliría el pueblo 148 años. Así que, bueno, por decisión unánime y para evitar también el aglomeramiento de gente, porque si bien lo recordarás, los 2 años anteriores lo hicimos dentro de salones por el frío Sí, y bueno, por la sí. inestabilidad. Y bueno, casualmente por eso decidimos suspender. Así Claro. que pasaríamos todos los eventos al 4 de octubre, que también cae un día domingo. Claro, esperando que en 2 meses tal vez la situación sea un poquito más aliviada. No, seguro, seguro, tal cual. Esperemos que por lo menos sea un poco más aliviada, como decimos. Juan Pablo, y también han tenido una iniciativa interesante donde la gente interactúa en las redes sociales. Sí, nosotros, creo que ya lo hablamos un montón de veces, nosotros aquí en el pueblo, el medio de comunicación más rápido que tenemos por ahí son las redes sociales. Lo digo por Facebook y por Instagram, que es una herramienta importantísima y para nosotros también. Entonces, a sugerencia de un vecino, dijo que ya que no se podían hacer, no hay actos festivos, nos propuso de que aquel que le interese narrar de su historia dentro de la fecha del patrono Santa Ana, que recuerdan de la fiesta del pueblo. Entonces, bueno, se fueron sumando, se fueron prendiendo personas de todas las edades y realmente, a ver, para hacer algo distinto también y para salir un poquito de esta rutina de diaria de la vorágine del problema de COVID-19, como para descomprimir un poco la situación, y buscamos esta propuesta que también es un poco entre risas y recuerdos. Entonces, bueno, nos pareció algo muy simple, con un sorteo final después de un accesorio importante para la cocina, tanto para hombre como para mujer, que se sortea con todas aquellas personas que se anoten y que cuenten historias de la fiesta del pueblo. Así que Bien. bueno, como para darle una matiz distinta. Bien. Y ya hay buenos resultados, me decía. Sí, se van prendiendo un montón de comentarios que por ahí algunos son para la risa, y otros se recuerda por ahí algunas personas que ya no están, pero de eso se trata también, de recordar la fecha del 26 de julio, bueno, como la fiesta del Santo Patrono Santa Ana. Claro. Siempre tiene esa magia las fiestas patronales de lugares chicos, ¿no? Los juegos de kermés, los juegos de la vieja usanza, alejados estábamos en aquel momento de la tablet, de la notebooks, de la netbooks, del celular y demás elementos tecnológicos, y era otro tipo de esparcimiento, ¿no? Otro tipo de diversión. ¿Cuán necesarias son esas acciones en estos tiempos de aislamiento? Exacto. Si bien hubo cosas que se dejaron de usar, de hacer, perdón, por una cuestión de seguridad. Acá era tradicional la carrera de obstáculos, que se hacían al domingo siguiente, después Sí. de la fiesta del Santo Patrono. Pero bueno, por una cuestión de seguridad y que los tiempos fueron cambiando también, se dejó de hacer. Y bueno, desde que entré yo no pegamos una con el factor climático, también tuvimos que siempre hacerlo adentro de salones. Esta iba a ser la tercera fiesta que le íbamos a tener que hacer adentro de salones por el frío y por la inestabilidad. Sí. Pero si no, siempre se programa, los actos son en la plaza, Claro. después de la procesión y misa, que arranca a las 10 y termina a las 12 del mediodía. Y después los actos de humorísticos y de recreación los íbamos a hacer en la plaza, pero bueno, los tuvimos que trasladar siempre a los salones por el frío, Claro, principalmente. claro. Así que esperemos que, perdón, el 4 de octubre, y si lo permite todo este problema de pandemia, esperemos que por lo menos tengamos un día de sol Claro. y con temperaturas un poquito más elevadas. ¿Y ya hay números tentativos, espectáculos tentativos para si se hacen 2 meses y medio o no es Lo que demasiado pasa es que prematuro? tuvimos que, claro, tuvimos que reprogramar un montón de cuestiones y lógicamente por ahí a los espectáculos que uno ceñió, tenemos que ver también si en esa fecha ya no tenían otros con anterioridad, o sea que estamos ahí acomodando, viendo qué es lo que podemos, lo que se reprograma, tenemos que también consultar con los representantes de cada uno de los artistas Claro. para ver si podemos ubicarlo dentro de esa fecha, Claro. que ya nos ocupamos de eso porque esto lo decidimos
hace unos 10 días atrás de postergar. Y bueno, estamos ahí a la expectativa también si vamos a seguir manteniendo ese programa o hay que cambiar. Claro. Bueno, ¿quién dice que Dios no regale un lindo día, y se pueden realizar eventos al aire libre, tal vez no tan con tanto aglomeramiento de gente, pero sí volver a tener esas historias de las fiestas patronales tan queribles y tan deseadas por los geslerinos, ¿no? Que es lo que le pasa a cada habitante de sus pueblos. Ese es el momento del permiso para extender un poco más la sobremesa, para levantarse un poquito más tarde, para la tradicional procesión y santa misa, pedirle al Señor las cosas que uno considere, y después de divertirse un rato con equipo de mate en mano. Exactamente, y también lo que noto hace un tiempo esta parte, que hay mucha ansiedad, porque dentro de 2 años son los 150 años de la fundación del pueblo. El 4 de octubre de 2022 van a ser los 150 años. También hay un poco de iniciativa de algunas personas de aquí de la localidad que ya nos han tirado ideas. A ver, lo digo, me han tirado porque yo en este momento soy el presidente comunal. El año que viene hay elecciones, a lo mejor no soy más el presidente comunal, pero bueno, ya también voy a colaborar, esté o no esté, para los 150 años, de que también hay un poco de le está haciendo cosquillas algunas cosas que fuimos tirando, así algunas personas en particular que por ahí tienen mucho, que tienen el sentido de pertenencia de la localidad y que bueno, seguramente se van a sumar a esto.